Bueno, ya estamos de regreso en el Pulso Político a través de Televisa, Canal 3 en Mexicali y por supuesto a través de Radio Fórmula 1150 en amplitud modulada. Mire, el fin de semana, el inicio de semana más bien dicho, salió el secretario de Seguridad Pública, el licenciado Daniel de la Rosa Anaya, salió e hizo unas declaraciones donde aseguraba que el 46% o algo así había aumentado el porcentaje de robos domiciliarios en este fin de semana largo o en estos días de asueto. Y pues la verdad es que estos números a todo el mundo nos parecieron un poquito exagerados o un poquito exagerados. No por defender a nadie, ni mucho menos, pero yo creo que es tiempo electoral, yo creo que las cosas no son por ahí. En un momento determinado pues se pueden manejar las cifras. Yo no estoy diciendo que Daniel de la Rosa haya manejado o haya maquillado las cifras, pero sí se me hizo, en lo personal, se me hizo un poco exagerado. Por lo cual, bueno, tratamos de buscar la otra parte, o sea, la parte operativa, la parte ejecutiva de parte del Ayuntamiento de Mexicali. Y está con nosotros el presidente municipal, señor licenciado Francisco Pérez Quesada todavía. Bienvenido, presidente, gracias por estar aquí. Alcalde, muy buenos días. Antes de pasar con el presidente municipal, a efectos de que, bueno, será una pregunta obligada, vamos a pasar ahorita con el audio de Daniel de la Rosa. No sin antes comentar rápidamente, bueno, en el preámbulo de esto que mencionaba mi compañero Javier Campoy, efectivamente, bueno, ayer se dan estas cifras, sin embargo, bueno, son cifras en base a las llamadas telefónicas del fin de semana. Usted sabe, muchas de las llamadas al 066, el 50% o más suelen ser llamadas falsas, ¿no? Que no pueden ser tomadas, bueno, como una estadística trabajada o depurada, que es lo que hace la Procuraduría General de Justicia del Estado. Incluso ahí el propio comandante de la Policía Ministerial dijo que, pues era... esto que estaba manejando Daniel de la Rosa, pues era especular, ¿no? La propia Procuraduría lo reconoce y le dan la contra a Daniel de la Rosa. Y lo más delicado, hace días estuvo Eugenio Imas, director nacional del CICEN en Baja California, a representación del presidente Enrique Peña Nieto, una reunión privada del Gabinete de Seguridad, que también el alcalde Pérez Tejada nos estará comentando más adelante. Él estuvo el presente y se pidió, ¿no?, a nombre del presidente Peña Nieto, no politizar el tema de la seguridad, no manejar las cifras con fines políticos. Bueno, tal parece que pues ahí no, pues por lo menos le valió, ¿no?, a Daniel de la Rosa Anaya. Incluso pues meten problemas al gobernador porque en la Ciudad de México ya tienen conocimiento de esto. E incluso hay algunos funcionarios, parece ser cercanos a la presidencia de la República, que incluso estarían hasta viendo la posibilidad, ¿no?, de hablar de que quien se brinque las trancas en este tema sean hasta destituidos del cargo, ¿no? Entonces, pues es un tema serio. Pero bueno, vamos a escuchar primero qué dijo Daniel de la Rosa. También hay que pensar que es época electoral, ¿no? Claro, o sea, claro, ¿no? Pero bueno, hubo un acuerdo, ¿no? Pues, ahí que se comprometieron y que bueno, pues lo firmó también el presidente, el gobernador, perdón, Juan Millán. Vamos con lo que dijo Daniel de la Rosa y regresamos con el alcalde Pérez Tejada con ese tema y mucho más. Aquí en el caso de robo a casa habitación, en ese periodo de las 6 de la mañana del 27 de marzo a las 17 horas del 31 de marzo, fueron 326 robos a casa habitación y 200 el año pasado, lo que representa un 63% de incremento en el caso estatal. Si nos vamos al municipio de Mexicali, quien le aporta la mayor cantidad, miren, de los 300 son 190 son de Mexicali. Entonces estamos hablando casi una de las terceras partes corresponde a los otros cuatro municipios. Y les comentaba, el acuerdo del grupo de coordinación fue reforzar, por eso, tanto los destinos turísticos, pero sin dejar la vigilancia tradicional en colonias y fraccionamientos. Y las corporaciones, ya sea estatales o federales, se iban a enfocar a evitar delitos de alto impacto en zonas residenciales, principales vialidades y principales carreteras federales de la entidad, que eso es lo que estuvimos realizando. Y si ustedes se fijan en el tema de robo a escuelas y robo con violencia a comercios, pues ahí no hubo particularmente incidencia, al contrario, se disminuyó. Entonces, sin embargo, ese es el diagnóstico y la realidad de lo que los ciudadanos están palpando y están sintiendo, inclusive en el tema de los robos a casa de habitación. Entonces,
ahí es donde se tiene que reforzar las medidas. Nosotros estaremos apoyando a las autoridades municipales, particularmente aquí a la de Mexicali, para que ese tipo de delitos se disminuyan, que es un tema más de orden local, municipal. Pues bien, eso es lo que dijo Daniel de la Rosa Anaya, presidente municipal. Bueno, pues, ¿tu opinión al respecto? Pues bueno, lo único que tiene razón ahí Daniel de la Rosa, pues es que sí hay una molestia por parte de la ciudadanía en el tema de los robos a casa habitación. Sí es un tema que nos preocupa a nosotros como autoridad. En primer lugar hay que aceptar el problema. Uh-huh. Ese es un tema que uno como presidente municipal y el mismo director de seguridad pública y todos los que formamos parte en cuanto al gabinete, ¿no?, del ayuntamiento, y sobre todo los encargados en el tema de seguridad, hay que aceptar que hay un problema en el tema de robo a casa habitación, y que es la queja número uno por parte de la ciudadanía, y eso a través de ciertas estrategias que nosotros estamos tomando, pues bueno, esos índices delictivos que tenemos hoy en día hay que bajarlos. Ahí tiene toda la razón. Sin embargo, pues bueno, ayer lo que comentamos, ¿no?, y nuestra molestia fue que ayer cita una rueda de prensa. Uh-huh. Para hablar sobre el tema de la Semana Santa, y sale con estadísticas en el tema de seguridad pública, donde se dedica y se enfoca solamente en robos. Yo no sé si está comparando el mismo periodo al año anterior o la Semana Santa 2013 contra la Semana Santa 2012. Yo no sé qué quiso sacar el día de ayer. Lo único que yo vi, y así lo sentí y lo sintió la mayoría de la gente, uh-huh, es que pues nomás salió pues para tirarnos un golpe, ¿no? Y esos son los temas que no le gustan, ¿no?, a la gente, porque el tema de la seguridad pública no hay que politizarla. Okay. Ya son 2 años que hemos estado insistiendo con Daniel de la Rosa, y parece que definitivamente no entiende que este tema no se debe politizar, porque a la gente le importa o no le importa, o sea, no le importa si es el PRI, si es el PAN, si es el PRD. O sea, esto no es un tema de partidos políticos. O sea, esto es un tema de que el gobierno debe atender en sus 3 niveles el tema de la inseguridad. Claro. O sea, el poder lograr que los niños salgan a la calle y que las familias, o sea, los padres se queden tranquilos en su casa. O sea, eso es lo que debemos de trabajar nosotros como autoridad, y lo tengo que hablar porque hay una coordinación de los 3 niveles de gobierno que se debe seguir trabajando para lograr los mejores resultados aquí en Mexicali. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Yo sigo invitando a Daniel a que por favor esto no lo politice, no lo partidice. O sea, esto debe tomarse con mucha más seriedad. O sea, no de repente, o sea, imagínate que yo esté haciendo ruedas de prensa nomás hablando mal del gobierno del estado, o echándole al nuevo sistema, o decir algo del señor gobernador. O sea, eso no se ve bien. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta. O sea, no es la cuestión, eso hay que entenderlo. O sea, a la gente no le importa eso. O sea, imagínate que estemos nomás estando tirando. O sea, no se ve bien. O sea, no se ve bien. Y eso es lo que hay que entender nosotros como autoridad, y también lo digo de los funcionarios públicos, sobre todo los encargados en el tema de seguridad. Eso no lo tenemos que estar, uh-huh, sobre todo dando a conocer pues a la ciudadanía. Bueno, tenemos un problema, vamos sentándonos y vamos arreglándolo, y nos sentamos en la oficina 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas si es necesario, pero ponernos de acuerdo para poder lograr la mejor coordinación y los mejores resultados posibles en materia de seguridad, que es el problema número uno, o sea, que tenemos hoy en día en Mexicali. O sea, es el interés realmente de la ciudadanía, y si nos ponemos a arreglar ese tema, estoy seguro que muchas otras cosas más se van a poder dar en nuestra ciudad. ¿Qué puede esperar el ciudadano alcalde con respecto a este tema en los próximos meses de administración? Sabemos, bueno, que está en el tema de las videocámaras, que lo podrá estar comentando un poco más adelante. Sabemos que hay coordinación con los diferentes niveles, incluido el ejército también en este tema, y además los operativos contra chatarreras y todo este tipo de yonques, instalaciones, en coordinación con la Procuraduría. Sí, después de una reunión que tuvo el señor gobernador en Culiacán, Sinaloa, con el Gabinete de Seguridad,
del licenciado Enrique Peña Nieto, inmediatamente me mandó llamar y me comentó: ¿sabes qué, Pancho? Tenemos estos temas, hay una preocupación en el tema de Mexicali, sobre todo en el tema de robo, y lo que vamos a tener que hacer es hacer operativos. Te pido todo tu apoyo y respaldo para hacer operativos en chatarreras, recicladoras, casas de empeño, ver el tema del robo de baterías de carros, o sea, dónde las están vendiendo, dónde podemos ir. Señor gobernador, cuenta con todo mi apoyo. Es algo que hemos visto durante el último año en la mesa de seguridad, y por parte de nosotros, o sea, por parte del Ayuntamiento de Mexicali, van a contar con todo nuestro apoyo para poder lograr los mejores resultados. Lo vimos, hay que seguir con ese tipo de operativos, porque logramos muy buenos resultados, en el sentido de que puedes atacar donde nosotros sentimos que va a parar lo robado, que eso es muy importante. Si nosotros cerramos la llave donde la gente va y vende todo eso que roba, vamos a lograr poco a poco de que vaya bajando los niveles de robo en nuestra ciudad, y eso es lo que hay que buscar. O sea, si la gente va y empeña la televisión que se robó ayer, va y la empeña, pues bueno, lo que tenemos que hacer es lograr eso. O sea, ir a la casa de empeño, ir a la recicladora, ir a la chatarrera, ir a los diferentes puestos a decirle: a ver, esta batería, ¿dónde la compraste? No, pues es que no tengo ningún papel, fíjate, se me perdió la factura. Pues ¿sabes qué, señor? Véngase para acá. ¿Por qué? Porque sabemos, o sea, si se roban 80, 100 baterías diarias en Mexicali, ¿a dónde van a parar? Claro, la venta, o sea, a la venta clandestina, las que se venden a 100 pesos, 50 pesos, ahí en la calle, y pues que la gente también lo está comprando, ¿no? Así es. Vamos a ir una pausa, alcalde, esta prestejada, pero regresamos a más con este otro tema.